Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y hoy es Sábado Santo. Mañana es Pascua. Les deseo a toda nuestra audiencia una muy, pero muy feliz Pascua. Me emocionan estas fechas, me emociona lo que escribí ayer para mi novela, una semblanza del restaurante Edelweiss, un momento tan amenazante como estamos viviendo en Argentina y en el mundo. Uno se aferra a esos lugares entrañables y el Edelweiss tiene una historia realmente formidable. No hay intelectual, artista, político argentino que no haya pasado por esta casa maravillosa que ya tiene, digamos, más de 100 años y realmente, cuando yo escribí la parte esta de la novela, la escribí llorando, eso se los aseguro. Hacía tiempo que no me pasaba, hacía tiempo que no me sucedía. ¿Por qué menciono todo esto? Porque además se junta otra circunstancia. Ayer fue 2 de abril, una fecha clave para Argentina y yo diría para toda la región, porque ahí significó el momento en que Argentina pudo plantarle cara al gran imperio británico. Mientras ciertos políticos que estuvieron en esa guerra, se van a comer lentejas con el embajador Kent, la ciudadanía parece olvidarse de esta gesta gloriosa y formidable. Y hay que hacer todo lo posible para revitalizarla, no porque nos guste la guerra, sino porque es un momento en que la patria se vio realmente unida y fortalecida en una causa común. Una de las pocas veces que en Argentina todo el mundo estuvo de acuerdo. Menciono esto porque aparece acá en el blog de Analía Pinto, mi amiga, gran amiga de toda la vida y bueno, ustedes ya la recontra conocen. Hay una nota realmente impresionante que tiene que ver con la emoción y con algo que una tallerista me preguntó el martes pasado. El texto de esta tallerista era ni más ni menos la despedida con su madre, la despedida hasta que nos veamos de vuelta en el cielo alguna vez, ¿no? Y realmente un poema realmente impresionante, impresionante, emocionante mil por mil, pero había aparecido algo en el poema de muy fácil solución y solamente es atribuible ese, digamos, eso, ese error solucionable, ese equívoco. Es atribuir solamente al imperio de la emoción, el imperio de la emoción. Como me pasó ayer a mí que tuve la gracia del cielo de poder llorar, de emoción, no tanto de tristeza. Hay una serie de cosas que a uno lo van formando en la vida y bueno, yo a Edelweiss voy desde los 15 años con mi primera novia. Después, la última noche de solteros con Nomi la pasamos ahí. Somos amigos de la casa, esa es la idea. Ese es el paso obligado, vos salís de Colón y vas a Edelweiss. Eso es tal cual. Y bueno, me emocioné cuando escribí, desde luego. Y después, bueno, tuve para mí la misma advertencia que le había hecho, que después se la voy a decir, se le había hecho a esta alumna. Y esto me terminó de decidir para hacer un programa sobre la emoción en literatura. ¿Te parece un buen título ese, La emoción en literatura? Ahí está mi esposa y asistente que ya está de acuerdo con ese título. Aparece esto de Analía que voy a leer ahora y digo, no, mira, voy a hacer un programa sobre este asunto. Se titula Soldados. Y es toda una posición que de Analía que me parece que todo escritor debería sostener. En general, dice Analía, deploro la poesía de ocasión. Con poesía de ocasión me refiero a esos poemas compuestos para celebrar algún suceso digno de ser recordado, poemas generalmente escritos inmediata o simultáneamente con el hecho en cuestión. Suele ser uno de los usos más arraigados de la poesía que se puede rastrear hasta el origen mismo del género lírico con Píndaro y sus odas, por decir algo. A mí, salvo unas pocas y gloriosas excepciones, suele parecerme siempre una reverenda porquería, un uso espurio de la poesía, una función que no le es con natural, un forzamiento, no sé. Posiblemente exagero, pero en general pienso esto.
Me ponen de muy mal humor esos textos que circulan con la velocidad del rayo en Facebook luego de algún acontecimiento ominoso, como si sus autores estuvieran siempre esperando que ocurra alguna desgracia para ir y escribir unos versos. Alguna vez dije esto en mi muro y muchos amigos y colegas me saltaron a la yugular para variar. Está bien, son puntos de vista. Yo prefiero en todo caso que la poesía nazca del asombro, de la contemplación y de una larga templanza del dolor, en lugar de que sea un espasmo violento ocasionado por la tristeza, por las injusticias o por la luctuosidad de ciertos acontecimientos. También es cierto que en muchas ocasiones la angustia es tan galopante ante lo que ocurre, que solo escupiendo versos o ristras de palabras que se asemejen a ellos se puede lograr un mínimo de paz, lo entiendo. Es escritura terapéutica y no tiene nada de malo, pero no sé si es lícito hacerla pasar por poesía sin más. Sin dejar que decante, que quede lo esencial y se diluya lo superfluo de la emocionalidad y el grito. Muchas veces es sumamente complicado distinguir una cosa de otra, poder decir cuándo lo terapéutico puede llegar a un nivel literario, etc. Entramos ya en las finas disquisiciones de la teoría y la crítica literaria que tanto espantan y con razón a los profanos. Para no seguir yéndome por las ramas, retomo, la poesía de ocasión suele caerme mal, salvo, insisto, excepciones. Precisamente esta es una excepción. Y ahí Analía habla de un, como dice ella, un hermoso y tristísimo poema que resume toda una tragedia. Es un poema sobre Malvinas. Después yo les dejo el link y de paso conozcan el que no lo conoce, el blog de Analía. Poeta y pensadora corajuda, ¿no? Realmente. Porque como ella dice, me importa muy poco, me salten a ayudar, no hay problema, ella dice lo que tiene que decir y punto. Y bueno, dice Analía, en estos tiempos, en tiempos en que la desmalvinización cunde y en que quieren convencernos de que no estamos en guerra, nunca, dice Analía y lo sostengo, nunca dejamos de estar en guerra, digan lo que digan, es hora de levantar esta bandera más alta que nunca. Malvinas, Argentina, siempre, gloria y honor a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Una pequeña precisión, Analía, esto es una batalla. Como bien decís vos, la guerra continúa. Y continúa también el programa. Les leo esto justamente porque esta es la posición que hay que tomar cuando uno está ganado por la emoción, por la emoción. Decían, por vías indirectas, Stephen King y Oliverio Girondo, los dos prácticamente en la misma línea, parece como que Stephen King lo hubiera leído Oliverio. No me extraña, porque Stephen King tiene una cultura enciclopédica. De hecho, uno de los libros que propone como lectura en su bibliografía, en aquella obra magnífica, un ensayo titulado Danza Macabra sobre el género del terror, uno de los libros es Final del juego de Cortázar, de nuestro Cortázar. La obra en sí está dedicada, entre otros, a Jorge Luis Borges, no sé si el maestro Borges se habrá enterado de que Stephen King ya lo venía leyendo. Bueno, él no leía a sus contemporáneos, así que supongo que tampoco conocía de la existencia de Stephen King. Pero bueno, escribían lo mismo, entérense, era así. Está dedicada a uno de los autores de lo macabro y entre ellos aparece Borges. Para King, autor de lo macabro. Mientras nosotros estamos preocupados si fue peronista, antiperonista, etcétera, etcétera. Los puntos de contacto entre Girondo y King era el siguiente. Decían los dos, no hay mejor crítico que el cajón del escritorio. No hay mejor crítico literario que el cajón del escritorio. Y al mismo tiempo, Horacio Quiroga, en su decálogo, decía, no escribas bajo el imperio de la emoción. Dejá, pará un cachito. No escribas llorando, como me pasó ayer a mí. Pero bueno, vamos a llegar a una especie de punto intermedio entre una cosa y la otra. Como decía acá, Analía citando prácticamente, no sé si lo advirtió, pero es una cita de St. John Peirce. La poesía, dijo Peirce cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, es la hija del asombro. ¿Qué pasa con esto de la emoción? Puede ser un arma de doble filo. En manos de una persona que está dominada por la emoción, escribir puede ser muy bien, como dice Analía, absolutamente terapéutico. Es brillante este texto, justamente porque atiende al punto central. ¿Qué hago cuando estoy muy emocionado? Y soy escritor. Hay gente, por ejemplo, que por ahí tiene, digamos, culpa de decir: Mira, yo tengo una novia divina, exquisita y nunca le escribí un poema.
Yo me estaba preguntando eso y un día dije, pero no, Marce, si vos le escribiste un libro entero a Nomi, Carmina Marina está todo, es ella el libro ese. Así que, pero ¿qué pasa? Esa emoción en mí ha decantado. El cajón del escritorio es el mejor crítico literario, porque vos escribís tranquilo bajo el imperio de la emoción. Yo no digo que no lo hagas, como dice Quiroga, no lo hagas. Yo insisto, es bueno, como dijo Analía, es terapéutico y puede llegar a salir algo realmente sensacional, sensacional. Bueno, lo menciono porque cuando uno después vuelve, cuando ya la emoción ya pasó, suponete pasaron 4 meses, 4 días, 4 horas, ponele, entonces vos volvés a revisar en frío tu material. Hay un riesgo tremendo cuando uno escribe poemas de amor, o poemas tristes, o poemas dolorosos, poemas que tengan que ver con la expresión de un sentimiento. Hay un riesgo que es el hecho de caer en lo lacrimógeno, ¿eh? No se olviden que cuando uno muestra un álbum de fotos, realmente el principal interesado es uno el que quiere mostrar fotos. Cuando en una reunión dice, ay, vamos a ver las diapositivas del viaje de fulanito, bueno, a ver cuándo termina. Es decir, cuando, la emoción de uno es muy de uno, es muy íntima. Y si la literatura es ni más ni menos, como yo sostengo, que es involucrar al lector con la experiencia emocional de uno, entonces ahí tenés que tener un cuidado supremo en tu expresión. No ser cursi, no ser lacrimógeno, no hablar de vos todo el tiempo, ¿eh? No hablar de lo que te pasa a vos todo el tiempo. Está plagado de lo que Analía Pinto, está plagado el Facebook de lo que Analía Pinto llama los pueñoños, ¿eh? Poemas ridículos de tan vulgares. Y siempre, siempre pasa lo mismo. Cuando a mí en el taller me traen una carajada así, yo les digo, vos no sos lector de poesía, ¿no es cierto? Y me dicen que no leen poesía, que escriben poesía, pero que no leen poesía. O sea, si fueran veterinarios no les gustarían los animales, digamos. Si fueran mecánicos no les gustarían los autos. Es medio como demencial, vos viste eso, ¿no? Es muy habitual que pase eso. Bueno, entonces mi primera recomendación, digo, mira, no entres en el taller hasta que no leas este. En mi libro Hacia el Orden está lleno de recomendaciones de poetas para leer. No podés escribir algo que no amás. Nadie puede ni amar ni odiar lo que no conoce. Es así. Ahora, ¿cuál es la medida, digamos, el rasero para poder establecer la valía justamente? Bueno, cuando la experiencia emocional, como a mí me pasó con el poema de Aidé Aguilar del martes, la experiencia emocional de uno involucra, digamos, al lector. Ahí es donde está dada la valía, la universalización del arte, porque si no, no sirve para nada. Hay dos tendencias y esto es fundamental para poder comprenderlo. El arte, la gran pregunta, ¿no? ¿El arte, digamos, es transmisor de emociones o el arte provoca emociones? Piénsenlo, ¿qué les pasa a ustedes cuando escuchan una sinfonía? Dicen, ah, qué lindo, me interesa muchísimo todo lo que siente Tchaikovsky acá, por ejemplo, ¿no? Ir a la biografía de Tchaikovsky, bueno. ¿O realmente la emoción que uno siente está producida por esa sinfonía? Y es una pregunta clave para mí. Yo tengo para mí que el arte, en lugar de ser una transmisión de emociones, sentimientos, pensamientos del yo del autor, es en realidad un provocador de emociones, pensamientos y reflexiones en el lector. O si quieren, la cruza de una cosa con la otra. Yo transmito mis emociones y provoco emociones en el otro, pero no porque sea yo el que las transmitió. Me voy a explicar con un sencillo ejemplo. Hablando de Tchaikovsky, él tiene un poema sinfónico que después les dejo un link abajo, Romeo y Julieta. Cuenta la historia de Romeo y Julieta. Ahí en Romeo y Julieta de Shakespeare hay digamos, un abanico de emociones, ¿eh? Acuérdense la muerte de Teobaldo, por ejemplo, que está reflejada también en la música, o el amor entre ellos dos. Entonces vamos a hacer una cosa, ya que el arte es transmisión de emociones, pongámoslo a Tchaikovsky a estar enamorado
heterosexualmente, digamos, el que era homosexual, hagamos que se enamore de alguna mujer para poder contar lo que significa la música, digamos, poder poner en melodía, la música de enamorados de Romeo y Julieta. Es absurdo, sí, claro que es absurdo, seguro, seguro. Hablando de homosexuales, uno de los más grandes poemas de la historia de la literatura castellana, aquel La casada infiel, de García Lorca. Que yo me la llevé para el río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, ¿eh? Y cuenta una relación sexual que realmente, no, ojo, no hay nada explícito, pero está todo, está todo. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Es impresionante. No puedo decir por hombre las cosas que ella me dijo. Bueno, increíble, increíble. Lorca no se acostó con ninguna chica, muchachos. Entonces, que la poesía en ese caso se convierte en una especie de obra de ficción. Sí, es eso, es eso. Ahí está la clave de la cuestión. Cuando uno va a ver una película pensando que si va a ver, por ejemplo, El Patriota de Emmerich, ¿no? Con Mel Gibson, de repente cree que así va a poder estudiar acerca de la independencia norteamericana, está frito. Vas a ver una película, una ficción que está basada en un hecho real en todo caso, que puede emocionarte a vos como norteamericano y a todo hombre de bien, digamos, bueno, salir, sacarse de encima el yugo británico. ¿Qué persona de bien no querría eso, no? Bueno, algunos no, pero bueno, nosotros sí. Entonces, otra, cuando realmente aparece la descripción de la muerte de Teobaldo, Chaikovski toma esta espadita y anda a matar a un tipo para ver lo que significa la expresión, digamos, de la muerte violenta de una persona. ¿Ves que es absolutamente ridículo pensar en esos términos? ¿Chaikovski está transmitiendo emociones? Sí, seguro, seguro, seguro que sí. Pero mucho más las está provocando. Y ahí está el secreto. Cuando vos estás escribiendo, este es mi consejo, cuando vos estás escribiendo algo, en todo caso déjate dominar, como decía Quiroga, por el imperio de la emoción. Fantástico. Ahora, después, deja el tiempo que sea, no lo muestres enseguida, no lo subas, como dice Analia, lo suben inmediatamente, apurados para poder agarrar y decir las cosas que ellos sienten, lo que pará, ¿a quién importa lo que vos sentís, flaco? Es así, ¿a quién importa? Tenés que involucrar al lector, identificarlo con tu dolor, con tu alegría, con tu emoción, ¿eh? Ahí está la clave de la cosa. Y esto se entronca con una cosa también de Oliverio Girondo, que a mí me encanta porque lo dice todo. Miren, él dice así, dice, el arte, y esto arte léanlo con mayúscula, ¿eh? Arte con mayúscula, el arte es el peor enemigo del arte, con minúscula, ¿eh? El arte es el peor enemigo del arte. Un fetiche ante el cual ofician arrodillados quienes no son artistas. Es muy simple, la poesía, sí, la poesía del desgarro, de la emoción, de que vi esta mina y me partió la cabeza, se me murió el perro y le escribo un poema. La poesía con mayúscula es el peor enemigo del arte, es un fetiche ante el cual ofician arrodillados, le rinden pleitesía a ese fetiche, los que no son artistas. Los que tratamos de ser artistas tenemos en cuenta aquello del arte con minúscula. ¿Por qué? Porque el arte con mayúscula es el yo, el ego, y el arte con minúscula es el yo, pero involucrando en ese yo a todo el universo. Piénsenlo, ahí está la clave de la cosa. Con Aide estuvimos viendo que ella no se dio cuenta, y seguro, para eso estamos los profes, como dicen los chicos, palabra que me revienta, ¿no? Pero efectivamente, o sea, tenemos, digamos, aparecían tres adverbios que si uno aplica, digamos, nuestro método, lo hemos visto en este canal un montón de veces, busca en mente, busca el adverbio en mente, pone en el programa, te permite poner mente en naranja y te va a aparecer suavemente, 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 y no por una cuestión de que yo quise que sea así. Así que bueno, ahora después le vamos a mostrar el poema porque vale la pena, es una maravilla. Aide está trabajando justamente en eso y después le vamos a mostrar el poema terminado. Lean también el poema que viene con la nota del blog de Analía Pinto. Y así entre todos seguimos aprendiendo. Les mando un gran abrazo con esta pregunta. ¿El arte expresa sentimientos, produce sentimientos o
se da una confluencia de las dos cosas. Piénsenlo. Somos taller de corte y corrección. Si quieren trabajar con nosotros, escríbanme. Se han producido algunas vacantes, ¿eh? Siempre pasa cuando se va el verano y empieza a llegar gente nueva. Pero bueno, los espero en esta dirección que está acá, marcelodimarco@fivertel.com.ar. Hasta pronto.